Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, vamos a comenzar este taller. Pues antes que nada, mi nombre es Juan Carlos Díaz Juárez, de Casa Telmex Saltillo, y el día de hoy veremos el tema de Integra tu negocio tradicional al mundo digital. Antes de comenzar, veremos las reglas de convivencia. Para ello, les pido que precisamente activen su cámara, de favor. Este se activa precisamente en la parte inferior. Se encuentra un icono de cámara. En él pueden darle clic para que podamos activar la cámara y podamos ver a los participantes que están en curso. Muy bien. Estas reglas de convivencia son para que este taller se haga de forma, pues, amena y fundamental, más aparte para que tengamos una buena convivencia dentro de esta conferencia. Así que les voy a explicar cuáles son las reglas, ¿sí? Ustedes pueden notar que en su interfaz, en la interfaz de la videoconferencia, como pueden observar en la pantalla, tiene la lista de participantes. Esta lista, pues, consta de todos los participantes que van a estar incluidos en esta conferencia. En la parte inferior, ustedes pueden notar también de izquierda a derecha que tienen los iconos de micrófono y de cámara. Esto es para silenciar el micrófono o activarlo y también activar la cámara. Y de igual manera hay un botón, un icono a un lado de compartir pantalla que es el botón de chat. Este botón de chat es muy importante que lo utilicemos dada la dinámica que vamos a hacer y para que podamos responder algunas preguntas, dudas que ustedes tengan. No sé si estamos de acuerdo. De acuerdo. Muy bien, gracias. De acuerdo. Gracias. Muy bien. Vamos a comenzar con una dinámica para hacer más amena la conferencia. Esta dinámica se llama tren de palabras. Este tren de palabras es una dinámica a la cual emplearemos para poder mejorar nuestra conciencia sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Podemos mejorar y ejercitar el cerebro uniendo palabras de forma progresiva. Lógicamente deben de ser palabras coherentes. Para ello, en el chat, yo voy a comenzar esta dinámica escribiendo una palabra y ustedes, a raíz de esa última letra que vean de esa palabra, van a formar otra letra, ¿sí? Otra palabra, la cual tiene que ser racional y seguir el orden para que nosotros podamos definir esta orden sintáctica. No sé si estamos de acuerdo. Muy bien, yo en el chat les voy a escribir la palabra y ustedes con la última letra que vean de esa palabra, de la última letra, ustedes van a generar otra palabra, ¿ok? Listo, en el chat ya les puse la palabra. ¿Alguien más escribió alguna palabra dentro del chat? ¿Alguna palabra que empiece con la letra A? Muy bien, Carla. Exactamente, audífonos. ¿Alguien más? Acero, perfecto, Daisy. Muy bien, Deyanira, igual, ánimo, perfecto. Aprendizaje, así es. Si ustedes se dan cuenta, estamos empezando a relacionar las palabras que tenemos con la palabra principal que fue videoconferencia, ¿sí? Ustedes están relacionando de forma sintáctica, por ejemplo, audífonos, acero, ánimo, aprendizaje, de igual manera ambigüedad, para que nosotros o nuestro cerebro lo ejercitemos de una manera lógica. Perfecto, les agradezco mucho por hacer la dinámica. Y ahora como tal, precisamente vamos a comenzar lo que es el tema. Muy bien, el tema del día de hoy, precisamente, es integra tu negocio tradicional al mundo digital, ¿sí? Como tal, tenemos el objetivo de que ustedes puedan conocer los usos más comunes del Internet, así como la introducción y los beneficios de poder llevar nuestro negocio tradicional al mundo digital. Esto es muy importante para que ustedes puedan tener una tienda virtual, un negocio en línea, etcétera, ¿sí? Yeah. El temario consta de 4 apartados, los cuales van a ser internet en nuestra vida cotidiana, las herramientas que nos van a ayudar a colocar nuestro negocio en línea y los beneficios y ventajas que pueden tener acerca de nuestro negocio digital y, por último, conclusiones. Internet en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Ustedes saben que tenemos que usar el Internet hoy en día como una herramienta digital, ¿sí?
Conforme van pasando los años, más gente, y en especial en México, ya se usa Internet. Esta es una gran ventaja, ¿por qué? Porque nos permite usar redes sociales, comprar o vender en línea, crear blogs, y además de estudiar, etcétera, ¿sí? De hecho, ahorita lo que acabo de mencionar, hemos mencionado comprar o vender en línea, pero ¿por qué es importante llevar nuestro negocio en línea? ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar por medio del chat por qué es importante? Pues considero que porque es un medio también de difusión en el cual tú te puedes dar a conocer y de igual manera puedes conocer en otros sentidos, pues también proveedores, en este caso, ¿no? Otras personas con las cuales tú te puedas relacionar para que, pues, haya cierta reciprocidad, tanto a las personas como tú, quienes estás interesado en comprar, como las personas en venderte. Exactamente, muy bien, Georgina, muchas gracias por el apoyo. Efectivamente, es porque la principal respuesta, o una de las causas principales, es porque actualmente la mayoría de la gente pasa más tiempo conectada a internet que realizando otras actividades como ver televisión o escuchar radio, ¿sí? Debido a esto, pues lógicamente podemos conectarnos vía Wi-Fi o vía alámbrica en nuestras casas, en nuestras oficinas, ¿sí? O bien ustedes lo pueden ver usando un plan de datos con nuestros teléfonos celulares. Así, de esta manera, la oferta y la demanda crece, ya sea de dispositivos móviles, de equipos de cómputo y aparte, sobre todo, también proveedores de telefonía e internet, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, ustedes o miembros de su familia cuentan con algún dispositivo inteligente y además pueden conectarse a internet, ¿sí? ¿Cuántos? Yo creo que todos estamos al alcance de estos dispositivos, ¿no? Exactamente, todos ya actualmente estamos al alcance de estos dispositivos. Y una de las preguntas aquí muy importantes, y esto va para todos, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué utilizan estos medios? Pues uno de los principales objetivos es la comunicación. Exactamente, gracias, Jesús. Efectivamente, uno de los principales objetivos es la comunicación. ¿Alguien más? Bueno, en mi opinión, yo usualmente lo uso para ver todos los cursos que se están ofertando en línea y para poder hacer ofertas o compararlos dependiendo de lo que necesito. Exactamente, depende de la necesidad también, nosotros podemos utilizarlo. Efectivamente, estamos tratando de varios temas muy importantes, los cuales es conocimiento, los cuales es necesidad. Efectivamente, pero si se fijan, todos van enfocados a lo mismo, todos lo estamos utilizando para algo en específico. Hay gente que lo usa para redes sociales, hay gente que lo usa nada más para estudiar, hay gente que solamente lo usa nada más para comprar en línea, ¿sí? Obviamente, pues todo esto, todas estas actividades dependen como tal de la necesidad e información que deseamos buscar, ¿sí? Por ejemplo, en este aspecto, mucha gente lo utiliza para poder acceder a redes sociales, para escribir mensajes, leer correos, tomar cursos en línea, ver series. Pero si ustedes se fijan en la gráfica que ustedes tienen en pantalla, el 46% de la población en México lo utiliza para comprar en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas utilizan, o la mayoría de las personas, utilizan también el internet para comprar en línea. Esto nos da precisamente un parteaguas para que nosotros tomemos en cuenta, ¿sí?, que nosotros podemos migrar de nuestro negocio tradicional a nuestro negocio digital para que tengamos ese realce de ventas, ¿sí? Así, de esa manera, pues nosotros podemos observar, ¿sí?, y podemos enfocarnos específicamente a llevar nuestro negocio en línea. ¿Por qué? Es muy simple. La gente puede buscar nuestro negocio a través de dispositivos móviles, computadoras, puede encontrarnos de una manera rápida, eficaz. Por ejemplo, si deseamos comprar una guitarra para una persona zurda, iremos de tienda en tienda físicamente preguntando si la venden, o podemos irnos directamente a lo seguro, buscar en internet, buscar dicha guitarra en tiendas online, para asegurar nuestra compra. ¿Ustedes qué harían? Ir directamente a la compra, a buscar en internet y hacer la compra. Exactamente. Ir directamente a internet y hacer la compra. ¿Por qué? Porque es una manera efectiva de buscar lo que yo estoy requiriendo, ¿sí? Yo puedo ahorrarme el hecho de ir a caminar, buscar 10, 15 tiendas de música y precisamente ahorrarme el decir, ¿sabes qué? No cuento con esa guitarra. Pero si la buscamos en línea, efectivamente sí podemos encontrarla. Muy bien, gracias, Jesús.
El siguiente punto que vamos a tratar, ¿sí?, son las herramientas que nos ayudarán a colocar nuestro negocio en línea. ¿Qué quiere decir esto? Contamos con 4 herramientas esenciales con las cuales nosotros podemos, ¿sí?, colocar nuestro negocio en línea. El primero es una página web. El segundo es un perfil de redes sociales. El tercero es una tienda online. Y el cuarto es un blog. En unos instantes les voy a comentar de qué más o menos trata cada cuestión. Una página web. Una página web precisamente trata de que es un sitio enfocado a nuestro negocio. Aquí es donde respondemos y valoremos las siguientes circunstancias. ¿Qué ofrece nuestro negocio? ¿Cuáles son nuestros horarios de atención? ¿Nuestra forma de contacto? ¿Cuál es nuestra ubicación? Ya sea dirección, a través de un mapa, etcétera. Los productos que ofrecemos. Y de igual manera podemos sacar fotografías, tanto de productos como de nuestro lugar, para que la gente tenga esa visión de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos vendiendo, y tenga una breve idea de cómo estamos evaluando nuestra tienda en línea, ¿sí? La segunda herramienta que vamos a utilizar es un perfil de redes sociales, ¿sí? En este caso es para que nosotros podamos dar una correcta y una difusión efectiva de nuestro negocio. ¿Qué quiere decir esto? Podemos publicar promociones, podemos publicar información sobre productos o contenidos relevantes para nuestros clientes, y de igual manera también son útiles para que nosotros tengamos contacto con la clientela y podemos captar a nuevos consumidores. Si ustedes se fijan, muchas de las redes sociales, las que tienen ahorita más auge, que es Facebook, Instagram, YouTube, cuentan con esta cuestión de clientela de redes sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque así nosotros atraemos a la clientela. ¿Qué pasa si nosotros vemos un video? A lo mejor estamos viendo un video de música y de pronto nos aparece un comercial. Tenemos el nuevo teléfono inalámbrico para hogar y negocio. Y precisamente esa es la captación que nosotros podemos darle a nuestros consumidores. Y es una muy, muy eficaz actualmente, un arma muy eficaz, una herramienta muy eficaz para atraer a nuestros consumidores. El tercero que vamos a ver es una tienda en línea. Una tienda en línea, de igual manera, es una herramienta muy poderosa para que nosotros podamos vender nuestros productos 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros productos 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay ningún problema que si es Navidad, que si es Año Nuevo, que si es Semana Santa. Nosotros tenemos que poder vender a cualquier hora, cualquier día. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de cierta manera, a nosotros, si nosotros queremos, por ejemplo, un regalo en Navidad, muchos de los negocios cierran temprano en Navidad. Pero nosotros, por ejemplo, podemos vender un producto específico a las 3 de la mañana, en la madrugada del 25 de diciembre, para un regalo. Y esto nos da mayor ventaja. ¿Por qué? Porque así nosotros estamos vendiendo y el cliente está satisfecho con su compra. De hecho, su estructura precisamente está orientada a conseguir mayor número de ventas y poder agilizar el proceso de compra. Y el último que estamos por ver es un blog. Un blog, pues muchos a lo mejor de ustedes ya lo conocen, es un espacio en internet que pueden o podemos usar para compartir con nuestros clientes o nuestra audiencia, pues historias que los motiven a ser fieles a nuestro negocio. ¿Qué quiere decir esto? Un blog es básicamente una herramienta para que nosotros podamos colocar reseñas, o de igual las personas pueden colocar reseñas, así como artículos de interés, ya sea acerca de nuestros productos, ya sea acerca de nuestros servicios, cómo es lo que vendemos, cómo lo vendemos, por dónde traspasan nuestras barreras, etcétera. ¿Sí? Vamos a pasar con el siguiente apartado, ¿sí?, que son los beneficios y las ventajas de poder tener nuestro negocio digital, ¿sí? Tener nuestro negocio digital, pues obviamente tiene ventajas. Tiene muchísimas ventajas, ya sea para el comprador y para el vendedor. En este caso, nosotros como vamos a ser los vendedores, ¿sí?, tenemos muchísimas ventajas, las cuales vamos a ver, pues, las más importantes en este aspecto, ¿sí? La primera ventaja que podemos mencionar, por así decirlo, es un alcance global. ¿Qué quiere decir esto?
que el comercio electrónico nos va a permitir eliminar fronteras geográficas a bajo costo, ¿sí? Nosotros vamos a poder vender aquí, a lo mejor en territorio nacional, vamos a poder vender en Europa, en Australia, en Japón, etcétera, sin ninguna barrera que nos impida poder vender nuestros productos. Obviamente, pues las cuestiones de envío y demás, pues ya es un punto ya aparte. ¿Por qué? Porque ahí sí se cobran precisamente las cuestiones de envío, ¿sí? Pero realmente nos elimina las fronteras. El segundo punto, precisamente, es la reducción de costes. La reducción de costes es, nos va a reducir precisamente todo lo que tiene que ver los costos en una tienda física, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso nosotros vamos a poder reducir todas las cuestiones que nosotros vamos a tener con nuestro negocio físico, ya sea renta, ya sea luz, ya sea agua, etcétera, ¿sí? En este caso, pues es más fiable. ¿Por qué? Porque no tenemos que estarnos preocupando de nuestra renta en este aspecto, de agua, de luz, de todos los gastos que nos consumen en esa cuestión. Obviamente, el coste que también nosotros nos da el tener nuestro negocio en línea, pues es el servicio de un hosting y demás. Aquí la ventaja que tenemos es que un servicio de hosting, nosotros pagamos realmente el espacio que consumimos, ¿sí? No tenemos que pagar por cierta cantidad específica, sino es por el costo estimado a lo que nosotros vamos a utilizar de espacio. Siempre disponible o disponibilidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Va a ser que nuestra tienda online, ¿sí?, esté disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, sin, ahora sí que sin absoluta desventaja de poder cerrar algún día, de poder estar de vacaciones. ¿Por qué? Esto es un punto muy importante, debido a que las cuestiones ahorita, por ejemplo, de vacaciones, de las cuestiones de días feriados, etcétera, muchos negocios no abren. Nosotros podemos librarnos de todo eso con una tienda en línea. El siguiente punto que tenemos también a nuestro favor son las pruebas de productos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Podemos nosotros probar productos nuevos a través de campañas o de encuestas. Esto sirve muy mucho o es una forma muy, muy notable y muy considerable de poder hacer llegar nuestros productos a gente que quiere, digamos así, consumirlos, pero no sabe de qué trata. Por ejemplo, los demos, por ejemplo, productos de presentación, productos de regalo, etcétera. Esto es algo muy importante también que podemos hacer en ese tipo de cuestiones para nuestra tienda virtual. El siguiente punto son los costes de comunicación bajos, ¿sí? Nosotros podemos utilizar internet como un canal de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque así podemos eliminar de igual manera costes, ya sea llamadas, ya sea cuestiones de comunicación vía interna, etcétera. ¿Por qué? Porque de cierta manera hay gente que tiene plan para poder llamar al extranjero y demás, pero hay gente que no, en cuestiones de compras. Nosotros en nuestra tienda virtual podemos precisamente poner ya sea un chat, podemos colocar algún correo para que nos puedan identificar o mandar cualquier duda, sugerencia, etcétera. Y de igual manera podemos colocar una página para que nosotros podamos explicarle al cliente nuestras formas de contacto. Conocimiento del cliente. Esto es algo muy importante de igual manera y es un punto clave que nosotros debemos de tener en nuestro negocio virtual. De hecho, mucha gente ya ahorita en nuestro negocio tradicional lo lleva a cabo, pero también en nuestro negocio virtual se hace. Es para conocer mejor a nuestros clientes y esto va a poder facilitar mejor ya sea la satisfacción de necesidades o bien las expectativas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si yo ando buscando unos tenis de color amarillo, pero un amarillo que a mí me agrade, yo puedo poner precisamente esa expectativa y empezar a hacer un mercadeo para ver si es rentable o no ese producto. ¿Qué quiere decir esto? Si la mayoría exige ese amarillo para lo que yo estoy vendiendo, yo puedo meterlo. ¿Por qué? Porque es una necesidad y una expectativa que mi cliente quiere. Y ahí
es una forma de que nosotros también ganemos su confianza. Otro punto muy importante que tenemos como beneficios de vendedores son las mejoras del servicio al cliente, ¿sí? Eso es un punto de igual manera muy importante. ¿Por qué? Porque así mejoramos tanto la calidad como la eficiencia y los costes del proceso de servicio al cliente. El siguiente punto son los bajos inventarios, ¿sí? Ya que nos permite, dentro de nuestro negocio virtual, nos permite minimizar los inventarios. No necesariamente debemos de tener máximos y mínimos en cuestión de stocks o de igual manera un almacén para poder llevar un negocio en línea. Nosotros podemos tener la expectativa del cliente conforme a lo que se vaya vendiendo, hacer la producción, o bien tener dos o tres piezas para que nosotros podamos venderlo. Y esto efectivamente nos conduce a que nosotros no podamos tener algún lugar de almacenamiento para rentarlo o de igual manera que nos ocupe espacio y así podemos bajar también nuestros costes. Otro punto de igual manera es la distribución de productos digitales, la cual nosotros al momento de ofrecer productos digitales, el cliente puede descargarlos de forma inmediata. Obviamente, pues todo esto tiene que ser al momento de la compra, ¿sí? Cuando el cliente compra, nosotros al instante de que la compra se autoriza, nosotros podemos ya ofrecerle su descarga de forma inmediata. Y la última ventaja que tenemos nosotros como vendedores es que no podemos tener intermediarios, ¿sí? No, digamos, no hay intermediarios. ¿Por qué? Porque de cierta manera hay veces que nosotros como productores o vendedores debemos de tener intermediarios para que puedan llegar nuestros productos finales al cliente. En ese aspecto de un negocio virtual, una tienda virtual, nosotros podemos llevar la cadena de persona a persona. Nosotros podemos venderle, por ejemplo, a José Díaz, podemos venderle directamente. No necesitamos pasar por alguien o triangular esa compra-venta. Y esto es algo muy importante también. ¿Por qué? Porque así nosotros nos libramos de estar a lo mejor pagando un servicio, ya sea de alguien que pretenda colocar esos productos a los clientes, o de igual manera una tienda, una campaña, etcétera. De igual manera, el comprador pues también tiene beneficios y ventajas, ¿sí? En este aspecto, podemos hacer un paréntesis debido a que los compradores, o en este aspecto los clientes, los usuarios, pues es lo más importante que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es algo que nosotros debemos de conservar. ¿Por qué? Porque los clientes son los que nos van a dar la pauta para que nosotros sigamos vendiendo. Nosotros podemos tener un negocio virtual, una tienda online muy abastecida, podemos tener un negocio muy bien hecho, una tienda muy padre, pero si no tenemos clientes, la tienda no va a servir de nada. Entonces, de esta manera nosotros debemos de darle la oportunidad a los clientes, la oportunidad de conocernos, la oportunidad de que conozcan nuestros productos, nuestros servicios, la oportunidad de que también, de cierta manera, critiquen o vean nuestras áreas de oportunidad, poder nosotros corregir si estamos mal, podemos mejorar, etc. No sé si alguien tiene un negocio que pueda platicarnos acerca de esto, si es que lo tiene. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Yo soy agente de seguros. Ajá. Uh-huh. Y bueno, básicamente ahorita por la contingencia tuvimos que emigrar a este tipo de ¿qué se podría decir? De modalidad de venta. Porque anteriormente mi giro es presencial, ofrecerle los servicios, pero ahorita por la contingencia pues no puede haber ese contacto, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos están capacitando para hacer todo el negocio vía digital en redes y es por eso de que me urge capacitarme más en esta parte, porque claro, es lo que va a quedar. Ajá. Claro, no, y aparte, si ustedes se fijan, precisamente en estas cuestiones de la contingencia, queda un ejemplo muy, pues muy claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes dense cuenta, a raíz de que surgió esta parte de la contingencia, de lo que estamos nosotros en cuarentena, todas las cuestiones de tiendas en línea subieron, si se dan cuenta. Actualmente,
todo lo que estamos realizando, negocios de comida, negocios de medicina, negocios, es más, hasta de productos que no son necesidades básicas, se están vendiendo ahorita al 200% en línea, ¿sí? Obviamente, pues son productos que de igual manera tenemos ya la noción de lo que estamos comprando, ¿sí? Pero de cierta manera es un buen momento. ¿Por qué? Porque la gente aprovechó todas esas cuestiones en línea. ¿Y qué hizo? Perfecto, sin necesidad de salir de casa, sin necesidad de que te muevas de tu lugar, sin necesidad de que te expongas. Te ofrezco mis servicios, te ofrezco mis productos en línea. La única cuestión es que necesitas comprarlos de forma digital o a lo mejor en las cuestiones de repartición, le pagas al repartidor en efectivo el monto total, ¿sí? Ustedes dense cuenta, ahorita lo que está en auge, por ejemplo, en cuestiones de comida rápida y demás, las reparticiones, pues es lo que ahorita está al alcance de todos, ¿no? Repartidores, tanto en moto como en bici, es más, hasta hay reparticiones caminando, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque fue gracias a la ayuda del negocio en línea, ya sea por medio de aplicaciones, ya sea por medio de las páginas, etcétera. Y como tal, como dicen precisamente los participantes, no es necesario que nosotros tengamos una página oficial, efectivamente, pero sí debemos de tener por lo menos un perfil de red social y, en dado caso, una tienda virtual, ¿sí? Muy bien. La siguiente cuestión que vamos a analizar y ver son los beneficios que tiene el comprador. ¿Qué quiere decir esto? El comprador también tiene ventajas, ¿sí? Tiene ventajas, tiene beneficios, los cuales pues debemos de llevar a cabo para que el cliente se sienta pues satisfecho y de cierta manera se sienta con una calidad de compra excepcional, ¿sí? El primer punto es la ubicuidad. ¿Qué quiere decir esto? La ubicuidad es que el cliente puede estar localizado en cualquier lugar del mundo, ¿sí? En cualquier lugar del mundo, en cualquier parte, con acceso a internet, y podrá realizar la transacción de compra. Esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque de igual manera, ustedes dense cuenta, está quitando esas barreras de compra y venta. Está quitando esas barreras. Podemos comprar productos de aquí de México, de Japón, viceversa, y no hay ninguna barrera que nos impida esa compra. El siguiente punto son más productos y servicios. Existe ahorita en internet una gran cantidad de productos y servicios disponibles, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Ustedes dense cuenta, por ejemplo, como el caso que les puse o el ejemplo de la guitarra para zurdos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Productos que no puedo encontrar realmente o que me va a ser difícil poder encontrar, ya sea producto o algún servicio, podemos encontrarlo en internet. Obviamente, pues, entre más raro sea ese producto, más difícil va a ser de localizar. Pero por lo menos debemos de tener una respuesta de venta. El tercer punto que tenemos es productos y servicios al mejor precio, ¿sí? Aquí nosotros podemos darle la razón al cliente, ¿sí? El consumidor puede comparar precios de productos o de los servicios para comprar el que más le convenga. Ahora sí, como quien dice, él tiene que comprar al mejor postor, ¿sí? Nosotros podemos ofrecer un producto o un servicio, pero si el cliente puede visualizar en otra página, en una red social, y a lo mejor ese mismo producto que estamos vendiendo está más barato, el cliente está en todo su derecho de irse a la competencia, poder comprarlo. No hay ningún problema, está en todo su derecho. No hay nada que lo amarre, en dado caso, ¿sí? De igual manera, nosotros también podemos ofrecer un producto, posiblemente a lo mejor un poco más caro, pero nosotros debemos de describirle cuáles son las ventajas. Si yo, por ejemplo, voy a vender aguacates, ¿sí? Yo le voy a decir a mi cliente, perfecto, a lo mejor este aguacate yo lo vendo un poco más caro, pero ¿por qué? A lo mejor porque es orgánico, porque yo lo tengo en un nivel de conservación pues apto, está a lo mejor, no sé, ciertas circunstancias que el cliente dice, perfecto, por esas cuestiones de calidad que tú me estás ofreciendo, yo lo pago. Si
ustedes se fijan, todas las cuestiones también son así. El cliente va a pagar mientras ustedes también le ofrezcan calidad y confianza, y más que nada, cuáles son las descripciones de los productos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Muy bien. El siguiente punto que vamos a ver son los envíos inmediatos, ¿sí? Los envíos inmediatos son ya sea productos físicos que el cliente puede pagar o bien digitales. Como habíamos mencionado, en medios digitales el cliente al momento de que se autoriza la compra, el cliente automáticamente puede descargar su producto. Pero en caso de productos físicos, al momento de que se autoriza la compra, ¿sí? Se puede mandar a la dirección destino. Toda esta cuestión, pues, debemos de llevar un proceso de... ¿Por qué? Porque de cierta manera no podemos dejar a la deriva al cliente. Si el cliente ya compró nuestro producto o ya compró algún servicio, pues debemos de darle ese seguimiento hasta que el cliente reciba su producto o su servicio, ¿sí? No podemos dejarlo a la deriva. ¿Por qué? Porque si el cliente tuvo esa confianza de poder comprarnos, nosotros también debemos de ofrecerle esa seguridad al momento de que el cliente se sienta satisfecho con su compra y su producto. Disculpa, Juan Carlos. Dime, Jesús. Sí, eso yo lo vería más que nada como una desventaja, ¿no? La parte de entrega inmediata. En la parte física, porque, bueno, si van a una tienda, pues el consumidor sale con el producto. Claro. Pero en tienda en línea tendría que esperar un cierto número de tiempo, de días, para que le pueda llegar el producto. Digo, sí es a lo mejor un poco más rápida la compra, a lo mejor tiene más beneficios, pero específicamente el envío inmediato sí sería un poco, lo vería más como una desventaja que como una ventaja, ¿no? Sí, es dependiendo de cómo también uno lo vea. De cierta manera nosotros también estamos viendo los beneficios en esta cuestión para los consumidores. ¿Por qué? Porque si imagínate, si yo estoy buscando, como les había comentado, a lo mejor una guitarra para zurdos, y me dice el cliente, el vendedor de en una tienda física, ¿sabes qué? Si te la tengo, pero de cierta manera, no sé cuándo me llegue, no sé si realmente pueda conseguírtela. En este caso pasa lo contrario. El cliente va a buscar precisamente nuestro producto, lo va a comprar y podemos generarle ese envío automático sabiendo que ya es segura la compra. Efectivamente, en una tienda, en un negocio tradicional, pues como dijo Jesús precisamente, sí, el cliente sí sale con su producto en el momento que lo compra, sí. Pero nosotros debemos de tratar de llevar la cuestión de lo tradicional a lo digital, de hacer crecer más esa cuestión. Posiblemente en una tienda virtual, Si dos compradores al momento se llevaron, en un negocio tradicional se llevaron dos productos, a lo mejor en una tienda virtual, cuatro te van a comprar. ¿Por qué? Porque también tiene que ver el alcance. Entonces, también es un beneficio para el hecho de que nosotros podamos aumentar nuestro mercado, ¿sí? Gracias, Jesús. Sí, de nada. El siguiente punto que vamos a ver es información disponible. La información disponible es algo muy importante y es un punto clave para que nuestro comprador esté satisfecho, ¿sí? Nosotros en nuestra tienda virtual debemos de poner toda la cuestión de disposición de nuestros productos y servicios que el cliente desea comprar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos poner todas las cuestiones de nuestros productos, servicios, con qué está relacionado, qué es lo que los hace diferentes, especificaciones, etcétera. Porque así nosotros le damos al cliente cierta seguridad para ver qué es lo que va a comprar, ¿sí? Si, por ejemplo, nuestro cliente va a comprar zapatos, podemos describir cómo son esos zapatos, qué colores tenemos, qué tallas, cuál es su textura, con qué están fabricados, etcétera. Eso está también un punto muy, muy importante al momento de que nosotros debemos de hacerlo, ¿sí?
tanto en el negocio tradicional como en el negocio virtual. ¿Por qué? Porque dense cuenta, en un negocio tradicional, si ustedes van a, por ejemplo, a comprar una computadora, ¿qué es lo primero que les explica el promotor, el vendedor? ¿Qué es lo que les explica? Sus características. Exactamente, sus características. ¿Sabes qué? Esta computadora te conviene por esto, tiene tanto de disco duro, tanto espacio, tantos gigas de memoria RAM, tiene una tarjeta gráfica tal, etcétera. Debe de pasar lo mismo en nuestra tienda virtual. En nuestra tienda virtual, entre más especificado, más descriptivo sea nuestro producto, el cliente se va a sentir con más confianza para poder comprarlo. Y efectivamente, pues de igual manera, ¿sí? Implica también el hecho de que las personas a lo mejor que no les guste comprar, ¿sí? Solamente puedan informarse con los productos que tenemos. De hecho, es válido de igual manera. Hay gente que no le gusta comprar. Hay gente que de igual manera nada más visita las tiendas en línea para ver a lo mejor qué productos venden, la variación de precios, si hay a lo mejor algo que les convenga. Y después, en algún momento determinado, si se deciden, poder comprarlo. No sé si alguien ha hecho eso en casa o en algún negocio. No sé si alguien de ustedes. No, yo no. Yo normalmente cuando entro a comprar, a hacer una adquisición en línea, es para terminar la compra. No nada más para buscar la información. Ok, gracias, Jesús. ¿Alguien más? No, igual de igual manera no se me había ocurrido hacer eso, de hecho. Pues igual si un producto, creo que yo ya tengo en mente qué producto quiero o qué producto o cuáles son las especificaciones y con base a eso ya pues lo compro usualmente. Claro, muy bien, Georgina, gracias. Efectivamente, a lo mejor como dijo Georgina, no se le hubiera ocurrido hacer eso. Pero efectivamente hay mucha gente que sí lo hace y está en su derecho y es muy válido. Por ejemplo, es como cuando yo voy a una tienda departamental, a una tienda física, que digo, perfecto, y a lo mejor no voy a comprar, pero paso a ver qué es lo que hay, cuáles son sus productos, qué es lo que venden. De igual manera puede pasar en una tienda virtual. En una tienda virtual cualquier persona se puede meter o puede visitarnos para ver qué es lo que ofrecemos, qué productos tenemos, cuáles son sus detalles, ¿sí? Sin que compre. En el caso específico ya de precisamente generar una adquisición o generar una compra, una venta, ¿sí? Pues ya el cliente a lo mejor va enfocado ya precisamente a qué es lo que quiere. Y de igual manera, también podemos enganchar a los clientes. ¿Cómo puede pasar eso? Pues efectivamente, ofreciendo productos que van acorde a lo que él está adquiriendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo compro un pants, una forma de enganchar, una forma de gancho ahí, perfecto, ya compraste, vas a comprar este pants, también te puedo ofrecer estos tenis o esta sudadera, dependiendo de ahí de la cuestión que el cliente quiera decidir, ¿sí? Es una forma también de que pues, nosotros podemos enganchar al cliente y poder solventar una mejor venta. ¿Hasta aquí tiene alguien dudas, preguntas? No, ninguna. Perfecto, gracias. Muy bien. El siguiente punto es compartir la experiencia, ¿sí? Compartir la experiencia, ¿sí? Como lo que habíamos comentado, el cliente puede compartir o los consumidores pueden compartir sus experiencias en blogs, pueden compartir sus experiencias en redes sociales, etcétera, y es muy válido, ¿sí? Pueden platicar acerca de sus experiencias de compra, acerca de nuestros productos, acerca de cómo estuvo el proceso de compra, si fue largo, si fue tedioso, si fue precisamente efectivo, a lo mejor si no le gustó el producto, si le hicimos esa cuestión de casos en cuestión de devoluciones, etcétera, ¿sí? El cliente es el que va a responder y el que nos va a solventar acerca de eso. Y obviamente, pues el cliente, digamos, de cierta manera también es una forma de marketing. ¿Por qué? Porque el cliente nos va a también dar la pauta para que otra persona se entere acerca de nosotros, ¿sí? Entonces, de igual manera, debemos de darle esa experiencia de compra al cliente, ¿sí? Una experiencia de compra la cual pues sea magnífica para que pueda salir todo de una manera eficaz. Artículos poco comerciales. Los artículos poco comerciales es algo que vemos muchas veces en internet, ¿sí?
Si ustedes se fijan, podemos conseguir artículos, ya sea de novedad, ya sea de colección, a lo mejor artículos que por su baja rotación no se venden en tiendas físicas, ¿sí? Mucha gente hace esto. Si ustedes se fijan, en varias páginas hay artículos de coleccionistas, los cuales solamente en tiendas específicas, en tiendas virtuales, los pueden conseguir. En ningún otro lugar, es más, ni en tiendas físicas lo pueden conseguir, ¿sí? Solamente en puras tiendas virtuales lo consiguen. Obviamente, entre más raro, como les había comentado, entre más raro, entre más, digamos, poco comercial sea el producto, pues más difícil nos va a resultar encontrar el producto. Y obviamente hay veces que hasta más caro nos va a salir, ¿sí? Y rastreo de pedidos, ¿sí? ¿Qué se refiere con rastreo de pedidos? El cliente al momento de que realiza su compra en línea, puede precisamente rastrear ese pedido. ¿Qué quiere decir esto? Puede utilizar las técnicas de rastreo con las páginas de, ahora sí que de las empresas de envíos, o de igual manera con nosotros como tienda virtual, podemos hacerle un seguimiento de su pedido para que el cliente no quede, digamos, como que en stand-by, para decir, perfecto, ¿cuándo llega? ¿Dónde anda mi pedido? Etcétera. Esto era también lo que les comentaba acerca de no mantener al cliente a la deriva. Nosotros debemos de darle ese seguimiento hasta que el cliente tenga su producto ya esté en mano o ya esté utilizando nuestro servicio, etcétera, ¿sí? De hecho, ahorita por la contingencia es lo mismo. Ahorita por la contingencia, si ustedes se dan cuenta, hay tiendas ahorita en línea las cuales no están cobrando ni siquiera envío, ¿no? Te dicen, compra esos productos, envío gratis, o tienda, envío gratis a partir de este mínimo de compra, etcétera, ¿sí? Tanto tiendas departamentales como supermercados, negocios de comida, y es más, hasta tiendas de artículos variados ahorita han presentado un alza en sus ventas en línea por lo mismo. Están aprovechando de lo que es la contingencia para poder realizar esas alzas de venta, ¿sí? Muy bien. Ahorita, en estas cuestiones de tiendas en línea, ¿sí? Pues las necesidades también es lo que nos hace surgir en esa cuestión o migrar del negocio tradicional al negocio en línea. ¿Por qué? Porque así sabemos que hoy en día es una buena opción. Nos da la opción de solventar aún más nuestras competencias en el mercado, no nada más por estas cuestiones de contingencia, sino porque estamos ahí las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿sí? Como en el caso de los participantes, a lo mejor, si ustedes, quien tenga o no tenga negocio, de todas maneras es una muy buena opción el hecho de llevar estas cuestiones en línea, ¿sí? No nada más por las cuestiones del mercado tradicional, sino porque podemos hacer un gran alcance en cuestiones de gente, en cuestiones de género, en cuestiones de que nuestro mercado se puede ampliar más, ¿sí? En este aspecto, no sé qué, si ustedes han visto, por ejemplo, alguna tienda en línea que fue o empezó chico y ahorita ha subido, no sé si se han dado cuenta, no sé si alguien sepa de alguna tienda así o de algún familiar, algún negocio que surgió así. A mí se me ocurre cuando inició Uber aquí en México, pues no era un servicio tan conocido y aparte de que no era conocido, tan confiable, precisamente porque estaba iniciando. Ahorita actualmente la mayoría de las personas tienen instalada la aplicación de Uber en sus celulares porque es una herramienta fácil de uso, te da una tranquilidad en el viaje, entonces creció muy, muy, muy rápido en ese caso esa empresa. Así es, gracias Jesús. Georgina, ¿ibas a decir algo? Perdón. Iba a comentar algo parecido. De igual manera, creo que empezaron aquí en Tuxtla empezó una empresa poco a poco que se llama Tux Mandaditos, que son, se encargan más que nada de hacer mandados, ¿no? En motocicletas, vaya, o bicicletas. Pero ya ahorita también está como que acaparando el negocio, Uber Eats. Entonces, fue como que empezando poco a poco y la gente con desconfianza igual encargaba cosas para su personal, pero sí empezó poco a poco a tener importancia, vaya.
Ok, perfecto. Gracias, Georgina. Sí, efectivamente, nosotros tenemos pues la base de como tal de nuestro negocio tradicional. Entonces, pues no debemos de tener ese miedo, ¿no? No debemos de tener miedo para poder migrarlo, ¿no? Debemos de sentirnos seguros de las cuestiones que podemos realizar o de los beneficios que podemos obtener como tal de una tienda virtual, ¿sí? El alcance, la gente, el mercado, posicionamiento, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, pues tenemos grandes ventajas, ¿sí? Grandes ventajas por las cuales nosotros podemos hacer una competición de mercado, pues, invaluable. ¿Por qué? Porque se puede visualizar en diferentes dispositivos, ya sea una computadora, un smartphone, una tablet, etcétera. Podemos publicar de igual manera nuestros productos en cuestión de minutos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Nosotros podemos visualizar, compartir productos y al instante, al momento, podemos también venderlos. ¿Sí? Podemos recibir de igual manera pagos en línea, pagos electrónicos, podemos de igual manera concebir esos pagos, ya sea por medio del banco, alguna transferencia, algún cheque, etc. ¿Sí? Y de igual manera, nosotros obtenemos tanto satisfacción personal, así como nuestros clientes. ¿Por qué? Porque ya son consumidores y hoy en día están acostumbrados, como tal los consumidores, yo creo que casi toda, la mayoría de la gente, estamos acostumbrados a resolver muchas de nuestras actividades diarias por medio del internet, ¿sí? O sea, yo, digamos, actualmente no conozco a lo mejor alguna persona que no tenga ese recurso del internet para, como lo comentaba, ¿no? Pedir un taxi, que es en este caso Uber, a lo mejor para las cuestiones de pedir un servicio de comida rápida, de que precisamente necesito ropa, pues veo la aplicación a lo mejor, o busco la tienda en línea, etcétera, ¿sí? Yo en estos momentos les voy a compartir las opciones que nosotros podemos ver o visualizar en una tienda, a lo mejor en línea, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta cómo puede ser el alcance, cómo puede ser el impacto que los consumidores pueden tener. De cierta manera ustedes, en la pantalla que están visualizando, ¿sí? Es la página de Telmex. Esta página, pues, ofrece tanto los productos como los servicios, ¿sí? Etcétera, que Telmex los brinda. De igual manera, aquí abajo viene nuestra forma de contacto, su forma de contacto de la empresa, que era lo que les comentaba en una página web. Y de igual manera, aquí donde dice suscríbete a nuestras promociones, ¿sí? Las páginas, a veces, tanto las páginas como los blogs, como las tiendas virtuales, ofrecen lo que le llamamos un feedback o un newsletter. ¿Qué quiere decir esto? Por medio del correo del cliente, el cliente se suscribe, ¿sí? Y al momento de que, por ejemplo, nosotros metemos un producto nuevo, ese producto nuevo le llega al cliente a lo mejor en su correo. ¿Sabes qué? Tenemos actualizado nuestro catálogo con estos productos nuevos. ¿Te interesa? Perfecto. Métete a la tienda en línea y te garantizamos tu compra, ¿sí? Ustedes dense cuenta de esta manera cómo podemos tener también las grandes ventajas de poder organizar lo que es un chat, ¿sí? De ayuda o de soporte, lo que es también, si tenemos ya tiendas a lo mejor virtuales ya más organizadas, pues la descarga de una aplicación virtual, ¿sí? De igual manera, todos los servicios que ofrece, así como el blog, la asistencia. En este caso, las redes sociales, de igual manera se las comparto, bueno, para que ustedes las visualicen. Dense cuenta que en nuestras redes sociales también podemos manejar lo que habíamos comentado, ¿sí? Las referencias hacia nuestra tienda virtual, ¿sí? Nuestras promociones, nuestros artículos, etcétera, para que le dé un mayor impacto a nuestra tienda, ¿sí? Ya sea en cuestiones de negocio, en cuestiones de hogar, etcétera. Las redes sociales le van a dar impacto a nuestra tienda y más aparte el cliente se va a sentir cómodo, de cierta manera,
colocando esta información para que puedan visualizar nuestro producto. De igual manera, dense cuenta, en este aspecto, está manejando varios, digamos, varios puntos, ¿sí? Negocio, casa, etcétera, conectividad, pero todo es a través de red social, ¿sí? En esta cuestión, pues, es Twitter, ¿sí? De igual manera, aquí en un blog, en el blog que tenemos, ¿sí? Podemos utilizar o podemos ver, más bien, cuáles son los artículos de interés, ¿sí? Lo que son videoconferencias en este aspecto, cuáles son las opciones que nos brinda en cuestión, pues, de las películas, etcétera. Y de igual manera, cuáles son las actividades que nos ofrece. Pero todo, si se fijan, está dentro de un blog, ¿sí? Los productos, los servicios, conectividad, etcétera. Al igual como les comentaba, un newsletter, las cuestiones de aplicación, cuestiones de canales digitales como son redes sociales, ¿sí? Y de igual manera en estos menús que tenemos arriba podemos ver los enlaces de interés. ¿Qué son los enlaces de interés? Pues precisamente los enlaces que nosotros tenemos para que nos brinde una mayor información en ese aspecto de nuestra línea. La última página que les voy a mostrar, ¿sí? Es la tienda en línea como tal. La tienda en línea, ustedes dense cuenta, que es una tienda la cual tiene mucho que ver con las cuestiones también tradicionales, ¿sí? Productos, servicios, cuáles son los precios, promociones en ese aspecto, ponlo 3 meses sin intereses, 8 meses sin intereses, claro, puede haber condiciones, etcétera, pero dense cuenta que es igual que un negocio tradicional, ¿sí? Nosotros podemos visualizar, por ejemplo, si yo quiero esta computadora, por ejemplo, podemos visualizar cuáles son sus características en este aspecto, cuál es su precio y las opciones de pago, ¿sí? Lógicamente, todo esto también podemos obtenerlo en un negocio tradicional, pero también en un negocio en línea, ¿sí? Especificaciones, precios, promociones, etcétera. De igual manera, todas estas cuestiones en una tienda virtual debemos de especificarlas al cliente. Las cuestiones de comodidad de pagos, etcétera. ¿Por qué? Porque hay muchas tiendas virtuales las cuales no te manejan esas ventajas. Y como tal, de igual manera es una ventaja para el consumidor. ¿Por qué? Porque así también nosotros le estamos dando el chance de que pueda realizar una compra a lo mejor que él no tenía vista o que es un poco costosa para él, pero si nosotros le damos esa ventaja de una promoción a meses sin intereses o de igual manera alguna promoción de descuento por, no sé, por pago en efectivo o pago en una sola exhibición, etcétera, nosotros aún más nos estamos ganando al cliente, ¿sí? Aquí dense cuenta, de igual manera, en esta parte, lógicamente, como esta es página de Telmex, pues si se hace la compra, se hace con cargo al recibo, dice envío sin costo y con cargo a tu tarjeta de crédito, ¿sí? Estas cuestiones de igual manera son importantes en nuestra tienda virtual que lo manejemos hacia el cliente para que esté notificado, ¿sí? Si no está notificado, pues el cliente de igual manera va a estar medio perdido, entonces sí debemos de hacerle saber que a lo mejor no va a generar ningún costo por envío, que el pago va a estar cargado directamente a su tarjeta de crédito o débito, etc. De igual manera, poderle hacerle saber que cuenta con varias opciones de pago. Transferencia, efectivo, pago en establecimientos o en alguna tienda departamental, meses sin intereses, tarjeta de crédito, débito, etc. No sé si tengan aquí hasta aquí alguna duda. De mi parte no, todo claro. Perfecto, gracias Jesús. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, pues las conclusiones son de que pues no tengamos miedo a llevar nuestro negocio tradicional
¿sí? A una tienda virtual. Es algo, pues, muy efectivo de hacer, que actualmente, pues, es lo que está dando mucho auge, ¿sí? No tenemos nada que perder, al contrario, tenemos mucho que ganar, ¿sí? Ustedes lo pueden notar. Y de igual manera, podemos generar mucho más ventas, a lo mejor, que un negocio tradicional. Ya sea por las cuestiones de disponibilidad, que son 24/7, por el tipo de mercado, por el alcance, y porque los costes son mucho más bajos. Así que no se preocupen. Si tienen algún problema, es momento de comenzar a digitalizar su negocio, ¿sí? Muy bien, en el chat que ustedes tienen, pues se colocará el link de una encuesta que ustedes deberán de llenar. Eso es, pues, más que nada para, pues, la retroalimentación de nosotros para seguir haciendo, pues, mejor estas videoconferencias. De igual manera, se colocarán ahí en el chat mis datos de contacto para que cualquier duda, pregunta o sugerencia, de igual manera pueden hacérmela llegar vía correo electrónico y con gusto responderé lo antes posible. Y de esta manera, pues, concluimos esta conferencia de cómo integrar tu negocio tradicional al mundo digital. Espero, pues, lo lleven a la práctica y con gusto quedo al pendiente para cualquier situación que se les ofrezca. Les reitero, mi nombre es Juan Carlos Díaz Juárez. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.